¡Hey! Buenas a todos, aquí Gulerreyes comentando. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de nuestra increíble aventura de salvar al mundo. La verdad, estoy aquí que no os voy a engañar, no he jugado desde el último episodio, nada de nada. Eso sí, he entrado cada día a recoger, digamos que las recompensas y a subir los puntos de habilidad y demás. Entonces, no he perdido como tal, pero no he avanzado en el tema de las misiones, ¿vale? Muchos consejos me habéis dejado, me habéis dicho sobre todo que compre los míticos que me salen en la tienda y demás. Así que bueno, vamos a abrir estas tres llamas que le he dado sin creer, entrado en esta pestaña y automáticamente se me ha abierto. De plata no, tío, la quería de oro. Un punto de experiencia me han dado, por cierto, muchos consejos. De hecho, tengo aquí abierto que viene una lanza. Tengo aquí abierto un mensaje que me habéis dejado, que me habéis dicho las armas que me tengo que cubre furiosa, que me tengo que mejorar en caso de que me toquen, ¿vale? Estoy leyendo aquí escopetas, que me mejore también al máximo un trotamudos, un soldado y un ninja y demás. Es decir, todos los consejos que me vais dejando. ¿Me acaba de dar solamente una llama o algo? Estoy flipando, me ha dado solamente una esta, ¿verdad? Otra de plata, macho. No es de mis favoritas, la verdad. Vale, perfecto. Uno me ha dado solamente una trampa, tío. De esto sí que ahí sí que ya he flipado. Lo más grande. Es que he entrado sin querer aquí, chicos, y pues no sé los que me quedan. Ya no me queda ninguna llama, ¿no? Perfecto, vale, genial. Perfecto, chicos. Vamos a ver si sigue nuestro cuervo en la tienda. Oye, tío, pero más. Vale, fuera, vale, no me interesa nada. Me habéis dicho también que la experiencia que gasten los personajes luego los puedo reciclar y me dan casi lo mismo. Oye, tío, pero ¿cuántas llamas tengo aquí para abrir? Entonces, estoy entrando cada día y cada día me dan una llama, creo, de esas pochas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, muy bien. A ver, tenemos llamas mejorables que no parece que sean las mejores, la verdad, ni muchísimo menos. Y voy a mirar aquí, porque es lo que quería mirar antes, luego miramos el resto de cosillas. Si tengo en el arsenal algún esquema de alguna de las armas que me habéis dicho, o escopetas también, que me habéis dicho que eran ¿cómo se llaman las que tengo aquí? Las rol de habilidades, las que se llaman la hidra, la tengo que mejorar, ¿vale? La hidra, si me toca la escopeta hidra, tengo que mejorarla. No la tengo, la escopeta hidra tampoco, la verdad. También tengo que mejorar, en caso de que me habéis dicho también, la escopeta terrestre, la SCAR, el rayo de la muerte, la espada de Krypton y la masome de fundadores. Vale, la masome de fundadores, me suena haberla tenido. Redoble no, no tengo la Masume esa. Esta espada de Krypton la tengo aquí. Esta es buena, ¿no? Pues la voy a mejorar a casi el máximo, ¿no? Si me habéis dicho que es buena, yo me fío de lo que me digáis. Tal, ¿qué más? Fortaleza, me suba fortaleza también. Espada de Krypton, rayo de la muerte, la escopeta terrestre. No tengo escopeta terrestre, no tengo la plasta martillo, pero no tengo la escopeta terrestre. Dragón, espada, estampida, bichuela. Pues no tengo la escopeta terrestre, pero bueno, esta sí que me la puedo mejorar, así que vamos a mejorarla, ¿no? Mostrar, darle prioridad. Vale, pues esta la puedo mejorar. Mejorar e inspeccionar. Vale, vamos a subirla de nivel, chicos. Ahí está, confirmamos. Confirmamos, vamos a subirla todo lo que podamos. Pone aquí slicer, que es como cortador, ¿no? Un cortador, sí, un cortador. Venga, seguimos subiendo. Vamos a mejorarla todo lo que podamos. ¿Por qué no me deja evolucionar? Vale, la evolucionamos, perfecto. Tenemos de sobra, ¿no? Ahí está, de hecho tenemos mucho más que de sobra. Vale, entonces tuve un montonazo de puntos. Más mejora de inspeccionar, la podemos seguir subiendo. La subimos. Vale 3000, pero como tenemos un montonazo de experiencia, esto ahora mismo se había reventar con esta espada, ¿no? Intuyo. También me habéis dicho que me suba salud y todo esto. O sea que bueno, vamos a subir a nivel 20. Igual aquí me la estoy jugando, ¿eh? ¿La puedo volver a subir? ¿La puedo volver a subir? A ver. Evolución, no se ha comprado el árbol de habilidades. Ya no podría. Vale, pues nos la vamos a craftear, ¿no? Ahora que ya tenemos, nos la vamos a craftear. Tendríamos esto aquí, que no tengo balas, por lo que estoy viendo. Me ha dicho también que para conseguir el bacon. ¿Dónde está mi mochila? Mi esta. A ver, tengo que mejorar. ¿Dónde está mi espada? Bueno, vamos a ir a la parte de espada. Pistola de Krypton. Esta no es la que tenía que mejorar yo. No, no. Vale, vamos a mirar aquí. Y tengo mi increíble slicer. Vale, vamos a fabricarlo. Aunque bueno, esta que tengo aquí tampoco es nada mala, ¿eh? Esta me pone que hace DPS 1000. Y a ver la nueva ahora, ¿cuánto hace? Bueno, me he gastado muchos materiales. Realmente no, la verdad. Ah, qué susto. Uf, pues son prácticamente iguales, ¿eh? Son prácticamente iguales. Vamos a ver las estadísticas. De hecho, bueno, esta hace bastante más daño, la verdad. Vamos a poner esto aquí. Pues, chicos, ya casi que estaríamos. Vamos a construir aquí. Uy, necesito pólvora, ¿no? A ver, vamos a fabricarnos aquí todos los que podamos. 11 objetos de estos, perfectísimo. Y ya está. Pues creo que ya estaríamos, chicos, para comenzar y empezar a petarlo. Antes vamos a subirnos también hasta el tema de las habilidades, que no lo he ido subiendo, pero he almacenado todas las que he podido. Y para eso tendría que subirme fortaleza. Me habéis dicho que es en lo que tengo un poco que mejorar tu herramienta de recolección para que sea más eficiente y bonita. Uy, esto lo quiero yo, ¿eh?
Compramos esto y venimos aquí y también aquí. También habéis dicho que me cambie cosas como, por ejemplo, a ver, un momento, esto tengo que ponerlo aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, ¿por qué no me deja? Porque no tengo puntos. Vale, y aquí el nivel de investigación. Vale, entonces aquí tenemos que subir la fortaleza, comprar, esto nos viene súper bien. Algo más que sea aquí de fortaleza. Aumenta el escudo, no, esto no. Aumenta el índice de aquí, tampoco. Bueno, me lo he subido, vaya. Y esto no sé si me dará. Tengo 2000 y me cuesta. Vale, me ha dado perfecto. Y también, perfecto, pues me he subido un montonazo de escudo, ¿no? Aumenta la resistencia de todos los jugadores, tal y cual. Vale, todo esto me lo he subido, ya lo tendríamos listo. Y ahora me quedaría simplemente los supervivientes. El tema de también en la tienda, perdón, aquí, que haya de algún evento, comprar el cuervo. El cuervo, perdón, me dices que solamente me queda uno y que tengo que comprarlo, así que vamos a comprarlo. Compramos el cuervo, comprado. Ahí va, nunca me he comprado nada de mítico, ni tampoco nunca me había gastado los lingotillos que me los acabo de gastar. Vamos a poner nuestro escuadrón de supervivientes, que me habéis dicho que me lo tengo que subir porque también te hace que te mejore un montonazo de cosas, la verdad. Eso es en la base, vale, en la base me da absolutamente igual. Ahora mismo, vamos a ver el de supervivientes. Tenemos aquí al mítico, vamos a ver si lo podemos cambiar por alguno, no, me parece que no. Uy, por este sí que lo podemos cambiar y esto me da escudo y demás. A este, por ejemplo, podría mejorarlo. Es decir, me sale a cuenta mejorar a este tío que es médico. Voy a mejorar un poco, si es aquí, decidme en los comentarios porque tampoco quiero gastarme experiencia en cosas absurdas, ¿sabéis? Está a nivel 9, podría venderlo ahora mismo si queremos o a ver si lo podría sustituir. A ver aquí si hay algo que sea mejor de lo que tengo. No, vaya por Dios. Aquí hay algo que sea mejor, no parece. Aquí hay algo que sea mejor de lo que tengo. Uy, hay algo que sea mejor de lo que tengo. No lo pone. Bueno, o sea, no lo hay, vaya. Y aquí hay algo que sea mejor que esta chica. No, vale, vaya por Dios. Vale, pues ahora vamos a ir a nuestros héroes. Y aquí igual tengo para poner el mítico nuevo, ¿no? Vale, aquí está el mítico, que me da la salud pero me baja el escudo. Y si sustituimos por este, me baja todo. Increíble, de verdad, solamente porque es un soldado, ¿no? Y los soldados, pues debe ser que no lo petan nada. Me sale mejor cambiar, chicos, a mi mítico. Vale, imaginaos que en vez de este pongo este. Buah, me baja la salud a 743. Mira, 2000 de salud y este me sube a 5000. O sea, me sale a cuenta mejorar este a saco. Eso es lo que os quiero preguntar, ¿sabéis? Es decir, ¿me sale realmente a cuenta o no? Todas esas preguntas, digamos que dudas, me las podéis resolver. Sería la leche, la verdad. Este va a ser el francotirador y demás. Bueno, creo que ya estamos listos para jugar, chicos, que es un poco lo importante a lo que venimos aquí a este nivel, vaya. Así que vamos allá, vamos a petarlo. Ah, me habéis dicho también que me cambie el artilugio y me ponga el de curación en vez de el ataque aéreo. A mí personalmente el ataque aéreo es el que más me gusta. Así que no sé muy bien si hacerte caso o no, la verdad. Porque es que el ataque aéreo a mí personalmente me da la vida. Voy a probarlo ahora mismo. Pero voy a ponerme a lo mejor en vez del centinela el de curarme o alguno así. Detalles de la misión, seleccionar artilugios. Vale, este lo voy a cambiar por el de transportador, ¿no? Por el subido de adrenalina. Vale, voy a ponerlo por este, perfecto, vale. Editar escuadrón de héroes. Nada, de aquí está todo bien, pues venga, lanzamos. Vale, pues muy bien, chicos, creo que lo estamos petando ahora mismo. Estoy bastante contentillo, he comprado el cuervo. No sabía que iba a seguir en la tienda, la verdad. Así que nada, como os digo, decidme cualquier sugerencia, sobre todo, digamos, cualquier consejo que yo pueda hacer, cosas que haga mal. De verdad, ponedme en los comentarios porque los leo. Es que antes de empezar a grabar, cojo y miro todos los comentarios que puedo y bajo hasta dos o tres páginas, que nunca lo hago. Dos o tres páginas atrás, o sea, los que entren en el top 50 o 100 de más votados, los voto. Así que en vez de poner a lo mejor en muchas ocasiones un comentario, votad algunos comentarios que digan lo mismo que el vuestro para que haya menos comentarios y, sin embargo, más votos en los comentarios más importantes. Es un poco, no sé si me explico, pero bueno. Todo el mundo me decía, te conviene mucho para comprar el cuervo y demás. O sea, lo estoy leyendo aquí, que es lo que me estáis poniendo vosotros. Y ya está. Me habéis dicho también que... A ver, un lagacillo. Vale, ha encontrado un campamento. Genial. Vale, cosas que tenemos que hacer. Ah, buscar al medibot este. Es verdad. Tenemos que buscar. A ver cuánto corta esto. ¡Hola! 700, quito. Me cago en... Es que quitar 700 es quitar 700, ¿eh? No es moco de pavo. También os digo que es que... Increíble, qué gran trabajo he hecho aquí. Sinceramente, he sudado, Qué lagazos, tío. Me pego unos lagazos últimamente. No sé si es porque mi consola está a punto de explotar. O yo qué sé. Pero bueno, espero que eso no llegue.
Se puede cambiar el disco duro, ¿no? Porque tengo, o sea, como esto va a parecer en plan aquí, güey, qué flipado, no sé qué, pero como me envían ediciones coleccionistas muchas empresas, tal, pues tengo aquí en la estantería como dos Play sin abrir. No son Play 4 Pro, pero no las quiero abrir. Pero en caso de que pase cualquier cosa, pues no os preocupéis que habría vídeo, vaya, que lo podría poner en la otra Play que tengo aquí atrás. Si no ataco es porque funciona. ¿En PC también va tan lagueado? ¿O es solamente cosa de en Play que no da de sí? Por ejemplo, mucha gente se preguntaba si iba a poder estar el modo de juego este en el móvil. Y no, no va a estar este modo de juego en el móvil. Vamos, para nada va a estar en el móvil. Más que nada porque para cargar este modo de juego era como 7-8 veces el otro modo. O sea, es una locura, ¿eh? Así que este juego no estará para el móvil. Bueno, o sea, no, no estoy aquí dando ninguna exclusiva. Lo dijeron ellos hace ya meses, pero bueno. ¡Mira lo que he encontrado! No sé lo que me he llevado, pero crafting, piezas de madera simple. Bueno, vale, a ver, nuestro objetivo aquí es localizar, utilizar el Medibot. Yo estoy estancado como en esta misión, ¿sabéis? Simplemente porque no sé por qué no encontramos Medibots. Así que vamos a colocar, o sea, vamos a coger esto. Un momento. Saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí me llevo esto. Vale, y si no me equivoco, me pedía flúor azul. Mira, aquí hay un. Vale, lo que ocurre es que hay veces que vienes aquí y están como débiles, ¿sabéis? Los supervivientes, entonces tienes que ir a buscarlos donde te pongan y llegas y te dicen, uy, estoy débil, necesito un Medibot. Y ahí es cuando entra en acción mi misión, que tengo que hacer lo de los tres Medibots, pero es que no encuentro ningún Medibot. Es un poco absurdo, la verdad, pero bueno, ¿veis? Este no. Hay algunos que están como súper mal. Vale, porque estás un poco. Es un poco apurado, ¿no? Podríamos decir. ¿De cuántos golpes mato a esto? Vale. ¡Hola! ¡Qué guay el ataque, tocho! Mira, ese ataque. Para que no lo sepa, si le das al gatillo. A otro gatillo, vaya. Al botón de apuntar sería, creo. Haces un ataque especial cuando tienes un arma de melee como esta, ¿sabéis? Y en esta ocasión hacías ese ataque que es bastante chulo. A ver, vale, dame esto. Perfecto. Vale, pues vamos a buscar algún superviviente, chicos. Que necesitamos los, que están, los supervivientes que estén así como más. Los que estén mal heridos, vaya. Estén ahí en plan. Oh, que están en las últimas, pues esos son los que nos tenemos que hacer nosotros. Realmente esa es nuestra única parte de la misión. Tenemos un compañero aquí activando un sifón. ¿Esto está aquí tan regalado? Sí, sí que lo estaba. Vale, vamos a utilizar esto rápidamente. Ahí estamos. Creo que el problema está en que es complicado meter todos los botones. Vaya, porque eso no quería hacerlo. Todos los botones que hay en PC, vaya, en este juego, todos los controles, meterlos solamente en un mando, ¿sabéis? Es que es súper complicado. Vale. Gracias. No me dejaba cogerlo, tío. Entonces, por eso mismo hay muchas cosas que son súper incómodas. Por ejemplo, el tema de editar. Editar las estructuras y demás es súper complicado, ¿eh? Lo digo en serio, es súper, súper complicado. Y claro, es que en PC tocas un botón y aquí tengo que apretar el círculo, que es. O sea, no es un clic, no es apretar el círculo una vez. Es como, ya hay medio segundo que pierdo. Y luego apretar y mover el joystick que también se tarda en lo suyo, es decir, no es tan rápido como en PC. Entonces, claro, el editar, sobre todo en otro modo de juego, en el Battle Royale, es muy, muy, muy complicado, vaya. O sea, a ver, no es complicado, pero es difícil. Me acaban de dar en las calabazas. O sea, me habéis dicho que mire sobre todo en las latas. Y que también mire aquí. Yo leo, sé que leo todo lo que me decís. Es decir, todo lo que yo sé lo he aprendido de vosotros, básicamente. Este me puede dar bacon. Este me acaba de dar bacon antes. Oye, estas las calabazas dan bacon. Ole, ole y ole, ¿eh? Ostras, esto no me lo habíais dicho, ¿eh? Esto lo acabo de enseñar ya a vosotros. De nada. Ostras, macho. ¿Esto de aquí es un jefe? Me encantaría esto saber qué es. Es decir, ¿es simplemente una estructura que te hace daño? Por favor, aquí suele haber. Esto me hace daño, sí. Pero aquí suele haber escudos, ¿eh? Perdón, cofres. Menos hoy, que he venido yo. Me encantaría que esto fuese como mini jefes o cosas así que. ¿Sabéis? Que pudieses hacer algo con ellos. Me acaban de dar un bastón, tío.
Vale, pues no veo que haya ningún superviviente más. Pues no entiendo, no entiendo que... Es decir, voy a tener que estar jugando estas misiones así sin parar hasta que encuentre un medibot. Es que es tan absurdo, macho. Wow, sí que se tarda, en estos bichos. O sea, sí que se tarda en matarlos. Como son de nivel alto ahora, pues... Esto ya no es lo que era. Subir por aquí. Vale, me han dicho sobre todo que busquen latas, ¿eh? Yo me quedo con todo lo que me decís. Y en latas es importante ir. Así que cuando veo una lata, me dan tornillos o me dan bacon. Es lo que me habéis dicho que me suelen dar. Eso, bueno, esto me interesa. Hay uno rojo ahí al fondo, ¿eh? ¿Estáis viendo? Vale, la escala es raro que todavía no me haya tocado. ¿O es normal que no me toque porque me tocará más adelante? O no me va a tocar nunca porque soy un gafe. O te dan alguna misión, no tengo ni idea, ¿eh? Es verdad que ahora los bichos pueden tienen la opción de darte algo guay, es verdad. Por aquí. Perfecto, todos están todos muertos. Genial, me llevo esto. Esto me huele a cofre, ¿eh? Estas latas son las que decís, ¿no? ¿Son estas las latas? Tornillos. Vaya por Dios. ¿Más latas? Más tornillos. Yo es que nunca me han dado estas latas bacon, la verdad, ¿eh? O sea, o no me suena, vaya. Vale, un sifón que me habéis dicho que tengo que mejorar. Bueno, que ponía que estaba rompiéndose, pero bueno, no me preocupa demasiado. Pues no hay supervivientes, vamos a buscar más supervivientes, chicos, porque si no, la misión esta nos la vamos a hacer el día del juicio final. Porque vamos, tiempo hasta que el dron se estrelle. Un dron ahora se va a estrellar. Bueno. No me interesa esto, por favor. No me estoy creyendo que es que necesitamos. Mira, este es un superviviente. Perfecto. Vale, vamos bastante bien ahora, ¿eh? A ver si encontramos. No está superviviente por aquí, me pone. Pasamos por aquí. Hay que construir. Hay que construir. Para ver dónde está el... Está aquí arriba, dime que está muerto. No está muerto, tío. De verdad, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay ninguno que esté en plan? ¡Uy, por favor, estoy en las últimas! Necesito un medibot. Pero es que no hay ni una misión del medibot, ¿sabes? No puedo hacer nada si no hay medibot. Vamos a subir aquí. A lo mejor aquí tenemos algún cofrecillo que nos venga bien. Medibot. Bueno, desde luego, tengo aquí, vamos, para mejorar mil y una cosas, ¿eh? Voy a saltar desde lo más alto a ver si me hago daño, que no tengo ni idea. Vale, vamos a mejorar el de salud. Y me falta el de escudo, encontrarlo, que estará aquí abajo del todo. Aquí no me hago daño, ¿no? No me hago nada de daño, la verdad. Qué gozada. Qué gozada, ¿eh? Cuando no me he hecho nada de daño ha sido espectacular. Vale, ¿tendría que haber ido a lo del... a lo del dron o no? Integridad de lo recuperado, pues igual tengo que ir, ¿eh? Igual tengo que ir a lo de la integridad de lo recuperado, porque estamos solamente dos jugadores. Hay uno de nivel 37, ¿eh? El Rubén no sé qué. Uy, espérate, esto me interesa a mí, ¿eh? Un momento. A ver, tranquilidad, ¿eh? Estoy cogiendo ese cofre, ahora me voy. Gracias. Déjame irme. Me estoy viendo que me muera por esa tontería, ¿eh? Casi muero por ese... Por las avispas, tío. Que están chetadísimas las avispas, ¿eh? Lo digo en serio. El sifón de cloro azul. ¿Esto de los sifones realmente sale a cuenta? Pregunto, ¿eh? Porque no tengo ni idea, vaya. ¿Esto qué hace? ¿Nos va dando más cloro azul o qué? Es decir, no, nos da cloro azul, ¿no? Y sin más. Reactiva para poner. Ya está, he puesto tres, ¿no? No sé muy bien esto del flor azul, cómo leches funciona, ¿eh? Es que mira, no hago daño, es que me siento súper débil, es verdad, ¿eh? Perfecto. Vale, el bueno es el Rubén y este es el malo. Pues que de nivel 37, ¿sabéis? Pues nos saca como la vida a nosotros.
¡Y el espadón! ¡Pum, pum, 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 pum! Han flipado, ¿eh? Han flipado. A ver, esta es la que está tocando las narices más que todos, ¿eh? Perfecto, muerto. Estoy aquí defendiendo como un titán. A ver, ¿por qué tenemos un chifón de flor azul y no cogemos este de aquí? ¿Sabes? Como que... un poco una incongruencia esto. No me entra en la cabeza. Vale, perfecto. Pues ya estaríamos, ¿no? Hostia, esta granadita aquí. ¡Y pum, 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 pum! ¿Pero por qué no paran, tío? Está defendido. Vale, tengo curiosidad por saber qué nos da el sifón este, ¿eh? Es decir, ¿cómo produce el flor azul? Vale, nos ha dado 6. Reactiva el sifón. Reactivado. Yo no entiendo nada, ¿eh? O sea, si alguien me lo puede explicar, chicos. Bueno, esto fuera. Venga, venga, venga. Todos muertos. Estáis flipando, ¿verdad? Es normal. Muertos. Ojo, el sifón de flor azul, pero tío. Yo he defendido mi parte, ¿eh? Bueno, se han colado, pero... pero increíble lo que están colando, ¿eh, muchacho? Si tengo que venir aquí, ahora tengo que ir hacia otro lado para vigilar la otra parte, macho. Esto no tiene ningún sentido. Bueno, decide el sifón. ¿Cómo nos han entrado, tío? Bueno, tenemos aquí flor azul para 8 años. Lo único que me faltaría sería encontrar a los médicos, tío. Bueno, como queramos fallar esta misión, pero no, ¿sabéis? O sea, lo hemos fallado, pero nos ha dado aún así bastante, vaya. Pues no sé a dónde ir, chicos. O sea, esto de los sifones, o sea, no lo entiendo mucho, la verdad. No me voy a engañar. Vamos a subir la de... voy a subir el este de salud. Voy a utilizar la poción esta de salud, vaya. Es que en realidad he perdido toda la salud haciendo el tonto. Muerto. A ver. Bueno, me acaba de llevar uno. ¿Por qué me deja construir? Curioso, ¿eh? Vale, me voy. Voy a ayudar a mis compañeros, chicos. Tiki, 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 tiki. Por favor, que no me dé con él. Me cago en todo, tío. Vale, vámonos. Y a ver si conseguimos... hacer la misión. Uy, aquí sale algo dorado, ¿eh? Me da miedo a la nariz que tengo que venir aquí. Aquí hay una misión de Medibot. Por favor, que hay aquí algo de la misión. Que, es que no avanza nada, es como si ahora mismo no hubiese jugado, ¿sabéis? Uy, un superviviente está cerca. ¡Oh! ¡Me va a dar algo! ¡Medibot! Toma, flor azul, cómetelo todo, perfecto. Ahí está, ahí está. Somos unos grandes, venga, baila, baila, ahí está, perfecto. Qué grande el Medibot, tío. Es un grande, macho, de verdad. Oh, wow. Se bendiga la ciencia. Vale, pues simplemente hay que moverse y habrá que buscar más de estos, ¿no? Pero esta zona no estaba inexplorada, es decir, esta zona la había explorado alguien ya. Vale, a ver, están mis compañeros haciendo la misión. Y tenemos un tío que está a nivel 37, es decir, es como si me voy ahora mismo a una misión de nivel... Sí, estoy andando a hacer, coger el paciente. Es como si yo ahora mismo voy a una misión de nivel bajísimo, ¿sabéis? Ese tío es un crack ahora mismo. ¿Veis? Es que lo está petando. Ni nos han tocado los datos todavía. Casi toco, casi toco las abejas. Si toco las abejas me quedo sin patinete. Vale, pues voy a ir subiendo cosas. Bueno, realmente me faltan... No, mira, justo tengo los que tengo de flor azul. Y ya está. Increíble. Vale, me llevo esto. ¿Realmente merecen la pena los estos? Los... o sea, ¿qué te puede tocar en un escudo? ¿Son todos los escudos iguales? Esto es una pregunta que me gustaría que me respondierais.
plan, son todos escudos igual de guays. Perdón, escudos, cofres. ¿Son todos los cofres igual de buenos? Sí, no, ¿por qué? ¿Sabéis? O a lo mejor unos son mejores que otros. Tengo yo esa duda, la verdad. ¿Hay armas míticas? Madre mía, soy súper preguntón hoy, ¿eh? ¡Qué susto! Pensé que no lo contaba, ¿eh? No me lo creo. ¿Me estoy quemando? Me he quedado una bala, tío, de matar al bicho ese, macho. Vale, me he tirado lo de la salud, pero... Bueno, claro, es que me he mejorado a 11.000, ¿eh? Tenemos 11.000 de salud. Vale, he gastado aquí un... tal, pero voy bien. Vale, vamos súper bien, ¿eh? De... los datos corruptos. Es decir, no me necesitan, vaya. Si puedo seguir haciendo mi misión... ¡No! No me explotes. Qué susto, pensé que esto iba a ser la muerte. Ah, muy bien. De verdad, me pone súper nervioso que me cueste tantísimo construir, Pero como lo siguen teniendo mal puesto, creo que ya hemos completado la misión, puede ser. No, no. Por favor, no hay nadie que esté mal herido y necesite mi ayuda. Claro, depende muchísimo de la partida, ¿no? En plan, de las misiones del Medibot, porque puede ser que el Medibot me requiera o no, ¿sabes? Es decir, si no sale ninguna misión porque son aleatorias, tampoco puedo hacer yo aquí milagros, ¿sabes? Pero bueno, han matado al malo y el bueno sigue ahí a tope. Es que mirad lo que hacen, no sé qué tiene el nuevo este, pero mirad lo que hace, macho. Esta es la estructura, mira, esta piedra yo no la había visto en mi vida, esta piedra. Ahora me diréis, pero güey, si tú puedes hacer... Mira, tiene como una... Tiene mazoca, ¿no? Increíble, macho. Yo voy a tirar esto aquí y ya está. Así voy a ganar todos mis puntos de hoy. No me han dado tantos, la verdad. Madre mía. ¡Holo, holo, holo! Oye, ese arma es la leche, además lo peor es que creo que la tengo, Lo peor es que creo que la tengo. Te cubro. Voy a tirar esto aquí. No mal, esta escopeta de perdigones. Bueno, del anterior. Esta fue de la anterior que sacaron de todo lo del dragón y el tema este oriental. La verdad es que quedó bastante chulo, Bueno, es que mirad ese cañón, tío. Es que eso es... Es que no se puede fallar con eso, ¿sabéis? Es que mirad. Es que, bueno, se los hace todos. Es decir... Tira eso y están todos muertos, ya está. Bueno, pues me voy a dar una vuelta. Oye, qué morro el tío que acaba de entrar en la partida, ¿no? Acaba de entrar un tío que se llama Tyler, no sé qué. ¿Lo veis ahí al fondo? Acaba de entrar en la partida y que se lo encuentra hecho. ¿O cómo va esto? Uy, aquí me pone que hay algo. Ah, no. Bueno, voy a ver si sigo encontrando, chicos, algún medibot de estos. Porque es que si no... Se va a dar bastante mal esta cosa, Me llevo esto de flor azul. Tengo que encontrar alguna misión del Medibot que por lo visto son así doradas, ¿sabéis? Voy a coger esta recompensa, creo que ha sido del meteorito de antes, ¿no? ¿O no? A ver. Qué bien, ¿cuánto de madera? 30 de piedra, qué bien, de verdad. Ni nos han tocado todavía esta zona, Es que no me merece la pena ni ir, voy a seguir looteando y a ver si me sale alguna misión. Como no he pasado por aquí, a lo mejor si me acerco. Oh, pero por aquí sí que he pasado. Ni una misión de estas, ¿no? Ostras, tío, me encantaría que me tocase una misión guay, tío. Es que sería, vamos. Uy, madre mía, qué hipo. La misión del Medibot. ¡Ojo! Ah, no.
Vale, pero voy a activar esta de aquí arriba. Bueno, pero aquí he pasado yo antes, vaya. Vale, potenciador de movimiento ahora. Esto nos movemos más rápido, ¿no? Tío, no hay ni una. Ay, ni una misión. ¡Ojo! No, ni una misión del Medibot. Me cago en todo. O sea, es básicamente un poco de nada, de tener suerte, ¿no? Y jugar. Lo único malo es que no me dejan hacer otras misiones a la vez, ¿sabéis? Es decir, tengo que jugar a lo mejor 5 partidas para conseguir, ¿sabéis? Encontrar a los Medibot estos. Me parece súper injusto. Voy a ver si puedo matar a este así. Venga, a tu casa. Está flipando. Está flipando ahora mismo diciendo, pero bueno, ¿cómo me acaba de reventar este tío, no? Pues sí. Vale, voy a depositar esto. Y ya está, 100% del éxito en los archivos, todo perfecto. No hemos construido de más. Pues nada, creo que ya estaría, ¿no? Es que no, no ha habido tampoco muchas otras opciones. Este tío nos ha carrileado porque ¿dónde está mi daño? Yo he hecho 1600 y no he hecho prácticamente nada. Y el tío este ha hecho 4000. Creo que iba con el bazooka y va con todo. O sea, el tío este, o sea, nos ha hecho la partida de solo. Lo hemos dejado ahí porque, claro, está 20, casi 20 niveles por encima. Bueno, 15 niveles por encima de nosotros. Es decir, es como si yo me viera a misión ahora y que me salen los bichos de nivel 12. O sea, los mataría, vamos, de un golpe. Así que cuando toca a alguien así en la partida hay que aprovecharlo. Y ya está, estará él haciendo alguna que otra misioncilla o ayudando a alguien o algo así, me imagino. Y no veas. Hemos conseguido un montonazo de puntuación aquí, ¿no? Dame uno de nivel bueno. ¡Nivel 4! ¡No! Uno de nivel 4 nos hemos quedado. El cofre de botín se abrirá en la pantalla de jugar. Vale, muy bien, perfecto. Nos vamos a la partida. Me quedo aquí todo solo, el último. Y ya está. Pues nada, vamos a ver si conseguimos avanzar, pero es que claro, tener que hacer todo el rato la misma misión se me hace súper súper pesado. No sé muy bien por qué lo han hecho así, ¿no? Porque es que cuando son misiones aleatorias, en plan la típica de, yo qué sé, recoge o coloca tres antenas y cosas así, son tan random que tampoco puedes hacer mucho más. Oh, me ha dado lingotes de estos, muy bien. Vale, pues tenemos otra vez la misma misión. Llevo uno de tres. Voy a venir aquí a las misiones. Desafíos. No, estos no. No quiero llamas tampoco. Voy a hacer misiones del tutorial, ¿no? No, misiones. Quiero ver cuáles son. Del taquillazo tampoco. A ver cuáles son. Manda todos los mini jefes épicos que puedas. Esta misión se puede volver a repetir. ¡Hala, qué guay! Vale, misión de héroe. Tampoco. Misiones secundarias. Monstruos de Loki caza. Vale. Todo esto lo que puedes hacer es... Este es despejado, ¿no? Vale, estas son. Vale, la puedes dar al R3. Vale. Y puedo jugar esta misión y la tengo marcada. Entonces, de alguna manera, cuando aparezca me saldrá más destacada. Creo, ¿eh? No, no tengo mucha idea, pero creo. Pero claro, es que yo soy nivel 20, me lo veis arriba a la izquierda y estoy contra niveles 28. Ostras, me acaba de tocar otro tío de nivel... Ah, estoy nivel 30. No sé por qué mi poder sube a nivel 30, pero bueno. Nos toca contra un tío, o sea, con un tío que tiene 10 niveles más. O sea que esto es pan comido, ¿vale? Esto es súper sencillo. Así que vamos a ver qué tal. La verdad es que este modo de juego, sinceramente, o sea, como que mola excesivamente, ¿sabéis? Es decir, jugar aquí con amigos y demás. El problema está en cuando tu misión no es algo que puedas hacer tú, ¿sabéis? Eso es un poco lo que más complicado veo. Pero imaginaros hacer este juego, lo complejo que es de todo. O sea, es súper complejo, macho, es complejísimo. Pero bueno, está por aquí mirando. Y me habéis dicho en plan, mira, por último, te recomiendo que te subas de nivel un héroe de cada clase. Por lo menos trotamundos, soldado y ninja. ¿Esto a qué os referís? Es decir, ¿por qué tengo que subirme un personaje de cada clase? Oye, ¿por qué tengo esto así, tío? Tengo esto en el menú donde no tendría que ponérmelo. Ah, porque estoy con otra configuración. Vale, y si hago así... Madre mía, qué espectacular. Esto es lo que tenéis que estar viendo todo el rato. Perdonad, chicos, tenía la cámara en otro lado porque soy tonto, la verdad. Perdonadme. Mil disculpas. ¿Y esto, tío? Está cayendo un globo ahí. ¡Un drop! Vale, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, que es investigar. A ver si encontramos la ubicación de alguno de estos que están mal heridos. Y sobre todo a ver si encontramos flúor azul. Flúor azul. Que bueno, es la misma misión que acabamos de hacer, ¿eh? Como estáis viendo. Es decir, el mismo mapa, creo yo. Vamos a reventar a este tío ahora mismo.
No creo que me pase nada, ¿no? Venga, venga, está flipando, está flipando. Están flipando todos, están diciendo, wow, qué bueno es este tío. Bueno, nos acaba de tirar un ataque aéreo, pero nos ha dado igual. Bueno, espectacular, ¿eh? ¿Cómo hemos sido aquí de eficientes, no? ¿Cuánto me dan de metal y de madera? 12. Pues tampoco me sale casi ni a cuenta, ¿no? Para no recogerlos. Es que algo así ya me llevo más. Vale, hay un tío de enfrente que tiene. Porque hay un tío que tiene un cofre ahí en el inventario. Ah, porque es un tortamundos, ¿no? Intuyo. ¿Esta estructura es nuestra? ¿Qué es esto, tío? Súper raro este edificio, ¿verdad? Muy raro, tío. Muy raro. Quiero meter el flor azul. ¿Esto ya lo han investigado, mis compañeros? Imagino que sí, ¿no? Vale, pues necesitamos flúor azul, por lo menos. Voy a coger uno más para que, antes de que me lo roben, que acaban de estar mis compañeros aquí a saco robándolos. Vale, por lo menos para tener dos. En caso de que me encuentre un medibot de esos, que no lo creo, pero bueno, en caso de que me lo encuentre, poder rescatar al muchacho. ¿Toda la gente que está aquí conmigo está haciendo la misma misión o no? Es otra pregunta que tengo también. Si... No tengo ni idea, vaya. Bueno, aquí abajo hay algo. Vale, tengo que buscar una misión del medibot, tío. Para ello voy a ir por aquí, por esta zona, a ver si la encontramos y ya está. Medibot, medibot. Pues tengo un tío de nivel 44 en el equipo y otro de nivel 31. Bueno, yo estoy a nivel 30. O sea que tampoco estamos tan mal, vaya, en comparación. Vámonos por aquí, pero es que sí que es cierto que me hacen demasiado daño. Lo que también es cierto es que ahora tengo 1000 y pico de salud. Es decir, han activado ellos el de salud. Igual sí. ¡Oh, ojo! Un superviviente ahí abajo. Un superviviente, chicos. Esta es la labor para Willy el Salvador. ¡Oh! Un cofre. Ostras, no quería hacer esto. Vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? Que va a ser uno de los malos, pero me va a dar igual. Ha flipado. Ha flipado. Ha flipado muchísimo. Ahí está, me lo llevo todo esto. No ha sido algo guay, pero bello. Eso que me lo he llevado yo. Me llevo el flúor azul. Rescato al superviviente de aquí enfrente. Y todo genial. Perfecto, porque hay gente que le sale destacado el superviviente y no hablan con él. Tío, ya podría estar muerto, de verdad. ¡Oh! Qué bien, me encanta que no tienes que luchar. Antes de que vengan. Vale, chicos, pues necesito hacerme la misión, Me habéis dicho, por cierto, que no me suba nunca al de construcción, porque como que luego te puedo reiniciar la partida y la gente solamente lo utiliza para construir el escudo antitormentas y demás, que de momento a mi altura, a mi nivel, no me hace falta tanto, porque lo único que hace es como que le sale más barato o algo así. Así que me habéis dicho que no me hace falta que me lo suba, pero el resto de cosas sí. Voy a activar el escudo, por lo que pueda pasar, más que nada. Y ya está. Pues nada, las misiones estas del flúor azul, o como este se llame, son... Perdón, del medibot. Me da muchísima rabia, es decir, ahora mismo creo que es la misión que más odio de todo el juego. No os preocupéis que el resto las jugaré fuera de cámara, es decir, si no conseguimos nada hoy, ya me pongo yo fuera de cámara y... Uy, y la apaño, porque no es justo que estemos aquí haciendo una misión sin sentido, porque es jugar toda la misma misión hasta que aparezca un medibot. O a lo mejor hay una forma de invocarlo. Si hay alguna forma, chicos, decídmelo, porque lo haré encantadísimo, vaya. Tampoco sube tanto el escudo, Me ha subido de 3400 a 3800. Potenciador de escudo activo, bueno, ahí está. Vale, pues no hay mucho más, ¿no? Me ha parecido ver un cofre ahí al fondo. En una seta, en realidad. Perfecto, genial. Y nada, pues mirar todo el rato el mapa para ver si hay algún medibot o algún ciudadano de estos en peligro. Ostras, espérate. Vamos a mejorar este de salud también, ¿no? Por lo que pueda pasar. Por aquí tiene que haber cofres, también os digo.
¿Ves cómo ahora que me he quedado sin flúor azul de estos? Aparece un sitio donde usarlo, ¿sabes? Ha sido un tío de la partida, espero que no haya sido el bueno. Ah, no, no. El bueno se ha quedado. A ver, no hay cofre. Yo pensaba que por aquí habría algún cofre, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Pues nada, vamos allá. Consejo de juego. Pin, 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 pin. Vamos a coger flúor azul, que es realmente nuestro objetivo, y ya está. Me llevo esto. Me haría falta otro más, ¿eh? Mira, se ha ido el orejo este y ha vuelto a entrar. ¿Qué leches? Vale, por ejemplo, aquí me sale que hay un aldeano que lo está pasando fatal, ¿eh? Con aldeano me refiero a superviviente. Vale, está aquí, lo está pasando fatal, ¿eh? Estoy diciendo, por favor, Willy, ven ya, no sé qué. Vale, genial, aquí estoy yo. Es que en realidad, si te pones a lootear, es decir, si jugaste este juego tranquilísimo, en plan, como el típico que, si es el típico que se pone a mirar las, en todos los juegos, en plan, todo así, con mucha calma, este juego lo gozas, ¿eh? Porque hay tantísimas zonas en las que puedes encontrar cosas tan guays, que son una gozada, la verdad. Me ha parado de la caída. Vale, espero que donde venga aquí no necesite... Este no sé... Help, help, dice. Bien, que te están atacando, muchacha. De verdad. Has venido justamente donde tenías que venir. Pues va. Madre mía, pues no. Te acabas de... Lo he conseguido, ¿no? ¿Te has salvado? Ah, no, me han dado la modificación de revelar el mapa, creo. Perfecto, 32 llevo. Bueno, pues nada, soy el hombre de los supervivientes, pero no encuentro... Voy a coger un este por si acaso, que ya me estoy viendo yo aquí que la puedo liar. Voy a coger uno de flúor azul. No voy a ser que me aparezca. Ah, mira, me ha aparecido aquí random. Alerta, esta tormenta contiene enemigos de fuego. ¿Lo has escuchado? ¿Lo habéis visto? Perdón. Eso sí que no me mola, ¿eh? Eso sí que no me mola nada. Nada, no me saldrá ni un medibot, tío. Me estoy pillando un cabreo yo solo. Vale, como son de nivel alto, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a pasar al lado de todos los edificios. Vale, esta es mi teoría, vale, creo que antes ya sé cómo ha funcionado. Voy a pasar al lado de todos los edificios donde vea que hay un símbolo de admiración o de exclamación, como los que estamos viendo justamente en el edificio que tenemos aquí enfrente. Voy a subir. Seguramente en la parte superior, en alguno de ellos, de la maldita casualidad, mira, de que haya un cofre, no, de que el que me manden a buscar esté herido. Y en ese momento voy a llegar yo y lo voy a rescatar, porque soy el amo de las curaciones. Vale, ¿veis? Por ejemplo, este puede ser que esté herido. Que Dios no lo quiera, que esté herido. Pero si lo está, no lo está. Pero igualmente vamos a ir a por él porque somos unos cracks. Aunque antes vamos a buscar a otro, también os digo. A ver si el que tenemos que rescatar ahora está herido. Madre mía, qué bien, acabamos de grindarnos casi la valla esta. Nosotros esto lo hacemos por los ciudadanos, ¿eh? No hay nadie en casa, se ha marcado otra ubicación. Vale, perfecto. ¿Qué ubicación exactamente? ¿Por dónde me puedo ir yo, por favor? Por favor, déjame irme. Gracias. Vale, hay que ir para allá, ¿eh? Espero que no me ataque nadie. ¡Y pum, pum! ¡Pum, pum! Ostras, tío, sí que aguanta, macho. Por el escudo, ¿no? No veas. Pero nos vamos rápido. Vale, tenemos que ir a las ubicaciones. Y no creo que sea ninguna de esas, porque si no me saldría dorada. Pero bueno, vamos a hacer la misión. Y por lo menos, no sé, hacemos algo con los supervivientes. Es que más no puedo hacer. Es cuestión de fortuna. Ya sabéis que la fortuna y yo en este juego no... Destruir el globo provocará que los datos caigan al instante y los cáscaras ataquen. Es suerte de que tus defensas están listas. ¿Lo estarán? Esa es la gran pregunta. Pero aquí me sale una marca. Ya vienen los cáscaras. Me sale aquí una marca, no sé de qué. Ah, de esto. Vaya por Dios. Pensaba que era algo más espectacular. Podemos hacer la misión.
Están atacando el fuerte, pero como son tíos de nivel 40, imagino que lo harán fácil. Bueno, hay uno de nivel 24 que se le van a poner más fino al Merto ese. El Merto se llama. Pues el Merto te van a poner. Bueno, no te quiero decir cómo te van a poner. Igual tendría que ir a ayudar. Si veo que lo está pasando muy mal, voy para allá. Pero en principio el tío de nivel 40 y pico tendría que hacérselo todo súper fácil, ¿eh? No sé por qué hay gente de nivel tan alto haciendo esas misiones, ¿sabes? Igual está simplemente looteando y no sé. Vale, otro más. Llevan 34, lo pone abajo a la derecha, los que llevamos hechos. Me pone 2 de 3 misiones completadas en Medivoto, ¿habéis visto? 2 de 3 completadas. Ostras, ¿eh? Si te quedas quieto se ve mejor. Vale, voy a mirar más por aquí, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ¿esto qué es? El Merto acaba de morir. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es decir, ¿qué me sale aquí? De color azul. Igual me indica que hay una gruta debajo. Igual me estoy flipando, aquí no hay nada. No hay nada, ¿no? Vamos a mirar aquí debajo. Que igual sí que lo hay. No hay nada, tío. Hay algo que me está indicando que debajo hay algo, ¿eh? ¿Lo estáis viendo aquí? Que a lo mejor es una tontería, ¿eh? Pero... mira, me ha dado bacon. No me sale en ninguna zona, ¿eh? Pero bueno, como poco a poco van apareciendo, voy a dar una vuelta. Aquí me sale que aquí debajo hay algo, tío. Voy a mirar que no esté por aquí, que igual es una tontería, ¿eh? Eso está bugueado. Y me sale, no, me sale pared. Pim, 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 pim. Mira que con lo que he jugado este mapa podría sabérmelo, la verdad. Aquí no hay nada, tampoco se escucha nada, ¿eh? Pues nada, vámonos, vámonos a investigar y a mirar qué les hay por aquí cerca. Pues están mis compañeros allá a tope pasándoselo todo. Veo como una especie de estructura ahí amarilla, a ver qué es ese punto amarillo, que nunca lo había visto. Igual es un jefe que nos está reventando, ¿sabes? Si tengo que ayudar yo aquí... lo voy a pedazo de construcción, se acaban de hacer. Ah, es un bot que han colocado. Vale, bueno, por lo que veo lo tenéis súper controlado, chicos. Voy a reparar esto. Más que reparar, voy a mejorarlo. Vale, hay un bicho aquí que se nos ha colado, ¿eh? Quien dice uno, dice dos. Vale. Vale, ya me siento menos mal, así que nos vamos corriendo. Y a ver si encontramos... soy el típico de los... soy el que está haciendo lo típico de lo que luego me quejo, ¿sabes? Me sale fatal, pero todo sea por hacer la misión del Medivot. Venga, sal de aquí. Sal de aquí. Que muera ya, perfecto. Vale, a ver, necesitamos hacer la misión, chicos. Una misión de color azul. Me sale una indicación por aquí, ¿eh? Vamos a ver si encontramos alguna zona más donde pueda haber enemigo. Perdón, donde pueda haber una marca de supervivientes y tenemos que ir a buscarlos. No sé, por mirar. Tendrá que haber, ¿no? Por simplemente a lo mejor acercándome a esos edificios. Quizás encontremos algo. Bueno, lo bueno es que llevamos ya dos, ¿eh? Eso también es algo bueno. Uy, he visto un cofre. Vale, todos sabemos este cofre de qué es, ¿no? Un cofre de estos de locos. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Aquí se nos está complicando la cosa. Tontamente, ¿eh? Que vienen unas flores. Vale, me tomo esto. Ostras. Pensaba que era tan trampa que me había tomado ya lo... Pensé que era tan trampa que me había tomado hasta el este ya, macho. Vale, puntuación del primer día. No vamos mal, en realidad. Es solo que me quiero hacer la misión de una vez por todas y no tener que jugar otra partida más. Me tendría que aparecer, tío, uno de estos de fuego, que no me hace ninguna gracia. Nada, vamos a pasear a ver si antes he paseado por aquí. Me lo he encontrado, ¿sabéis?
Es decir, que a lo mejor está justamente en el exterior, ¿sabéis? Mira, aquí por ejemplo. Aquí no hay nada. Nos vamos, chicos. No sé dónde leches podemos... Es que ya hemos pasado por aquí, en realidad. Se puede construir. Para el patinete. Ya hemos pasado por aquí. Entonces... Nada, vamos a llevar a mis compañeros y ya está, chicos. Si no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más. Tampoco vamos aquí a... A rompernos la cabeza. Y ya está. Es que tampoco... ¿Sabes? Si no se puede hacer, no se puede hacer nada, vaya. Ya bastante que hemos conseguido... E2, es decir, algún compañero lo ha hecho y me habrán dado a mí la opción. Porque yo no he hecho ninguna más de Medibot. Así que bueno, de uno en uno. O sea, jugarla tres veces si tienes suerte y toca tal. Pero la otra vez, el otro día, no nos tocó ninguna. O sea que no entiendo yo muy bien esto. Tengo 14.000 de salud, no sé muy bien por qué, ¿eh? Pero bueno, me llevo esto con un saltito y ya estaríamos aquí. A petarlo. Es el merto este que, bueno. ¡Se viene! Míralo, míralo, míralo. Oye, bueno, 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 bueno. Oye, tranquilidad, que me están aquí destrozando, macho. Bueno, no, yo creo que no hace falta repararlo, para un minuto que queda de partida. No saldrá ninguno más, ¿no? Me cago en todo. ¡Qué mala suerte, de todas formas, macho! Se está matando a pistolas el tío ese. El alemán. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pum, pum, 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 pum! Lo he petado, Ahí, sinceramente, lo he petado bastante. No voy a engañar. Se podría empezar a disparar, pero como no hace falta... Nada, ¿no? Me dejo alguna recompensa, pero no hay... No hay una misión más. Pues bueno, me da bastante rabia, no me voy a engañar, Me da bastante, bastante rabia. Cuidado, Orejo, que te vas para abajo. Esto requiere a alguien como... Como yo, con valor. Y que entre aquí, mira. Como un crack. ¿Verdad, ¿Qué somos, parguelitas? Venga, todos muertos. Parguelitas... Se han desaparecido. Qué buenos somos. Vale, pues ya está, misión completada. No ha estado mal, por lo menos. Podríamos haberlo hecho bastante mejor. Si hubiésemos tenido un poquito más de suerte y haber completado esta misión, que la odio, sinceramente. Pero bueno, oye, aquí está, misión completada. No nos podemos quejar para nada. ¿Esto lo podríamos mejorar? Sí. Pues ya veremos, cómo acaba todo esto. Pero oye, ahí hemos estado nosotros. Hemos ido a lo nuestro, básicamente, haciendo todo lo que podíamos. Y ya está, la verdad es que es un gustazo cuando te toca un compañero de nivel 40 en tu partida. Porque es que no, literalmente no tienes que hacer nada. O sea, es una gozada, vaya. Imagino que también, claro, repitiendo muchas misiones, te llevarás los dos puntos de experiencia. Y te lleva los puntos de experiencia. Ese tío estará farmeando, ¿no? Me imagino, es decir, me interesará a mí jugar misiones antiguas. En plan del bosque tablón o como este se llama el anterior mapa. Es decir, me interesa jugar misiones fuera de cámara o... No me interesa, esa es una pregunta que tengo también. Porque a lo mejor me interesa farmearlas, ¿sabéis? No tengo ni idea, pero cualquier cosa decídmelo, porque a mí sí que me interesa. Pero bueno, hemos jugado las misiones, tenemos la espada nueva, que mola bastante, sinceramente. Bueno, no era nueva, pero como no la había utilizado hasta que no me habéis dicho que tengo que mejorármela, porque es muy buena, ya me la he mejorado. Es bastante buena, la verdad. Y estoy bastante contento con ella, sinceramente, Vamos a ver, porque no hemos hecho aquí. Mira, 71 puntitos nos han dado. Vamos a ver, porque la misión esta está ya ahí, 2 de 3. Pero quiero ver en todos los héroes, porque aquí no me he puesto a mirar. Vale, tenemos aquí un montonazo de héroes. Y ahora, por ejemplo, si nos vamos al libro de colecciones, aquí tenemos un montón de héroes que podemos ir metiendo. Como vais a ver aquí, esto os lo voy a enseñar simplemente, pero bueno, para que veáis que poco a poco asignar objeto permanentemente. Como que los pierdes tú, por ejemplo, este, me sale a cuenta meterlo aquí. ¿Sabes? Porque voy a perder uno de esos. ¿Me sale a cuenta meter los legendarios? Esa es una pregunta que tengo. ¿Me sale a cuenta meter los legendarios que tengo aquí? Es decir, ¿sí o no? Esta pregunta, de hecho, creo que es la más importante que os voy a hacer. Porque no sé si me sale a cuenta ponerlos o no. Este, por ejemplo, es un constructor. Me habéis dicho que los constructores no me sirven.
Pero a lo mejor este sí. O sea, no tengo ni idea. Simplemente decírmelo porque yo no tengo. O sea, no lo sé. Igual me dices, oye, hasta que no te salgan dobles, no los vendas. O bueno, no los pegues en el álbum. Y cosas así, ¿sabéis? El siguiente me dan 8 cofres, por lo que estoy viendo ahí arriba. Pero el siguiente. A ver, libro de colección. Ahí está. Bueno. Y no está nada mal. Y el siguiente me da nivel 71. O sea, me da una llama a nivel 71. Vamos a ver si ya conseguimos. A ver. Esto es sencillo, debería ser sencillo, que es mejor poner esto aquí. Lo pegamos. Es como que pierdes el superviviente, pero lo pegas en un álbum de cromos. Vamos a llamarlo álbum de cromos, ¿vale? Líderes únicos. Por ejemplo, este. Me sale a cuenta meterlo aquí. Al tío este. ¿Sabéis? Aunque sea. Es que es mi único. O sea, es mi único. Entonces, a lo mejor no me sale a cuenta de hacer esto porque si no pierdo un montón. Entonces, esto que tengo que tenerlo yo en cuenta. ¿Vale? ¿Vale? Como que los más cotizados son los que tienen escudo, ¿no? Por lo que estoy viendo, porque a mí personalmente son los que más faltas me hacen. Trampa de techo. Esto no me apetece pegarlo aquí, pero lo voy a pegar, ¿eh? Lo voy a pegar. No sé ni por qué lo he hecho, porque era la única trampa de techo que tenía yo, la verdad, pero bueno. Simplemente es que quiero subir de nivel. Mira, aquí tenemos una guadaña de esta. Una espada de estas. ¿Vale? Como ya tenemos una espada buena, me da absolutamente igual. Ahí está la llama, ya tenemos la llama. Si tenemos la llama, yo ya estoy contento. Ahí está. Vale, una llama de armas de cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vamos a verla. Ahí estamos. Uy, encima es de metal, ¿eh? Bueno, perdón, de plata. Oye, no me ha tocado ni una de oro, todas han sido de plata. Más con bazooka. 200 del blockbuster. ¿Eso qué es? Ah, sí, creo que sí, ya lo tengo, ¿eh? Esta cosa. Vale, llamas mejorables. Esta no fue la. Las trolls son las buenas. Tengo por abrir 8 llamas de estas. Las abrimos, las abrimos. Atentos que se viene lo bueno. Aquí puede tocar un montón de cosas guays, ¿no? Esas son las del nuevo evento. Me tocarán cosas chulas, ¿no? Chulísimas me están tocando, ¿eh? Bueno, igual me toca algo legendario, ¿eh? Ahí está, una ballesta. Me ha tocado la ballesta. ¿Es buena la ballesta o no? Me ha tocado una ballesta. Hombre, bueno, tiene que ser bastante mala, pero a lo mejor como francotirador es súper bueno porque no utiliza munición o balas o algo así, ¿sabes? No utiliza. Me acaba de tocar una pistola súper chula, tío. Me acaba de tocar una pistola súper chula. Vale, pues decidme. Necesito sobre todo necesito vuestra información, chicos. ¡Oh! Otra legendaria. Vamos, oye, vamos muy bien de legendarias, ¿eh? Vale, a ver, algo más que me toque así guay. Me voy a fijar más en los supervivientes en plan, entonces sobre todo los que tengan escudos. Por Tamundos raro, venga. Dame otro Tamundos. Vale, esto no era realmente lo que quería. Ahí está. Me acaban de dar un. Creo que no era malo este último que me han dado, ¿eh? El Drácula este. ¿He visto algo legendario por ahí? ¿Puede ser? Me lo he inventado, ¿no? Me lo he inventado. Vale, por Dios. A ver qué me dan aquí. Pobre de ballesta. Creo que no te. Como nunca me había tocado la ballesta, creo que la acaban de poner nueva o algo así. O igual no, pero nunca me había tocado. Así que creo que la podré pegar en el álbum de cromos. Ahí estamos. Dame algo bueno, dame algo bueno. Dame algo bueno. Y me dan un punto de experiencia, que es súper cutre. ¡Oh! ¡Otra ballesta! ¡Qué bien! ¡Qué gozada! Bueno, pues así puedo pegar una y quedarme otra, ¿sabes? Ahí estamos. Imagino que la ballesta será esto, será nuevo del blockbuster, ¿no? Vale, pues ya estaríamos. Oye, no está nada mal lo que nos han. Ah, me queda otra más. Por favor, dame algo bueno. No tiene nada. No tiene demasiada pinta, ¿eh? Que me vaya a dar nada bueno. Vale, pues oye, todo esto es lo que nos han dado. Voy a ver los de aquí abajo, que me han dado una cosa bastante chula. Ah, cobre dragón. Ah, pues mola un montonazo este cobre dragón, este arma, la verdad. Qué lástima que no sea buena, vaya. Esas son las llamas que no me merecen la pena comprar. Ah, esta es la del troll legendario. Ostras, vale una llama 1500. Me puede tocar uno de estos, ¿eh? La voy a comprar, chicos. La voy a comprar. Es que me toca. Aquí me ha tocado algo legendario, ¿no? Aquí siempre toca algo legendario. Me puede tocar incluso hasta uno mítico. ¡Se viene! Dame cosas legendarias, dame uno mítico, dame lo que quieras. Que sea bueno, claro. 500 de Blockbuster, otros 500, genial, otros 500, tenemos ya para 3 llamas. Vale, por favor, ¿dónde están las cosas legendarias? ¿Dónde están las cosas legendarias? Que me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde están las cosas legendarias?
Por favor, las cosas legendarias. Me ha tocado, me acaba de tocar la trampa que te he vendido y me he arrepentido de vender. De momento no me ha dado nada que me sirva. Otro líder. Por favor, ¿eh? Y ya está. Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Pero qué está pasando? ¡Fogata! Trampa de gas de techo legendaria. ¿Estamos flipando? Vamos a comprar otra. Lo siento, me he quedado sin pavos, pero es que... Vamos a comprar otra. Es que me acaba de dar aquí la vida. Me he hinchado. Me han dado una fogata legendaria y todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, azules. Vale, por favor, aquí va un ticket, dos tickets, tres tickets. Vale, me deja elegir. Necesito sobre todo los... Esquema de espada épica, esquema de... Me da igual, la verdad. Cuando me dan a elegir, luego cuando me dan a elegir hasta dos veces, ya ahí sí que otra vez. Es como, ¿sabes? Me da igual, tío. Vamos a coger esta del quebrantahuesos, que no me suena mucho. Vale, por favor, y ahora que se venga lo legendario, ¿eh? Déjate de tonterías, que se venga lo legendario. Como no haya ninguna legendaria, por favor, uno mítico. ¡Oh! Vale, un bazooka legendario, pinchos legendarios, techo legendario. Me dan a elegir, a ver. Esquema de palo legendario, herramienta. Vamos a coger una herramienta. Tampoco me importa demasiado, pero bueno. Otra vez para elegir, vale. Me gusta este, la verdad, el aplastacáscaras. Me gusta. Oye, pues nos hemos hinchado, ¿eh? Y el cofre libre, este que ya lo teníamos. Bueno, y otro más, pero tío, ¿más todavía? Son carísimas estas llamas, pero ostras. Es que te aseguras que toquen. Son las que más rentables salen. Asaltador, creo que tengo los dos, la verdad, pero bueno. El saltador seguro que lo tenía. Pues oye, no nos podemos quejar, nos hemos hinchado, no nos ha tocado nada mítico, pero es que tampoco tengo, vamos, ningún problema, está agotada de hecho. Nos han dado un montonazo, pero una barbaridad de cosas, o sea, ahora vamos a ver ahora mismo, pero mirad nuestros esquemas. Todo esto legendario, ¿qué hago? Las que tengo dobles las reciclo. ¿Qué hago? ¿Me sale rentable la ballesta o no? Que es un fusil de francotirador. Todo esto, decídmelo chicos, sobre todo necesito más que nunca vuestra ayuda en los comentarios. Así que nada, espero que lo hayáis gozado. Dejad un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!